Había una vez una bailarina que con sus músicos había llegado a la corte del príncipe Birkasa. Admirada en la corte, bailó ante el príncipe al compás del laúd, la flauta y la cítara. Bailó la danza de las llamas, la danza de los sables y las lanzas. Bailó la danza de las estrellas y la danza del espacio. Y por último, la danza de las flores al viento. Luego se detuvo ante el trono del príncipe y dobló su cuerpo ante él. El príncipe le solicitó que se acercara y le dijo: «Hermosa mujer, hija de la gracia y del encanto, ¿desde cuándo practicas tu arte? ¿Y cómo es que transmites la esencia de los elementos con tus ritmos y canciones?». Y la bailarina, inclinándose nuevamente ante el príncipe, le respondió: «Poderosa y noble majestad, desconozco la respuesta a tus preguntas. Solo puedo decirte esto. El alma del filósofo habita en su cabeza, el alma del poeta en su corazón, pero el alma de la bailarina vibra en todo su cuerpo.